La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 28 de abril, miércoles de la cuarta semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Arturo Liriano, Anthony Mañón, Digna Martínez, Josefina Esteban Muñoz, Ramón Díaz, Fernando Arturo Gómez, Idalia Lora, Viuda Gómez, Alicia Guerra, Isabel Zapata, Elsa María Tejeda, Altagracia Heredia. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el Padre Heitor Castoldi, de la parroquia Santa Ana del sector de Gualey. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta celebración eucarística. Para participar con fruto en esta Santa Misa, comencemos por reconocer nuestros pecados. Y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manaén, hermano de leche del virrey,
Herodes y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de los orbes. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, gritando, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo, como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tiempo pascual, estamos escuchando historias de cómo la Iglesia ha crecido y se ha desarrollado a través de la predicación de los apóstoles, que son los seguidores de Jesús. Aquí en la primera lectura vemos un poco la Iglesia de Dios creciendo a través de la predicación de la palabra. Y la palabra se anuncia a toda la gente y la iglesia así de esta manera crece. La palabra de Dios es el centro de la predicación aquí en la primera lectura. Aquí dice al comienzo que la palabra de Dios cundía y se propagaba. Y después al final los apóstoles, Bernabé y Pablo y otros apóstoles, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan Marcos, que es uno de los evangelistas. Entonces, en las lecturas que estamos escuchando en este tiempo, vemos un poco cómo Dios va actuando a través de sus discípulos, cómo la palabra va siendo anunciada y cómo la iglesia de Dios va creciendo a través de la predicación de los apóstoles y principalmente de la acogida por parte de la gente de esta palabra. La palabra de Dios vuelve a ser un poco el tema aquí también en el Evangelio. Cuando Jesús dijo que Él vino nos hace una invitación para escuchar
y guardar su palabra. Y la palabra que Él anuncia no es de Él, es del Padre que lo envía. Él ha venido como luz para que esa luz pueda iluminar la fe de los hombres y llevarnos a Dios. Y finalmente, aquí Jesús nos deja claro que Él está como enviado por parte del Padre, y que no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y que las personas que no aceptan su palabra o su predicación, Él no va a juzgar a estas personas, pero sí la palabra que viene del Padre sí va a juzgar a estas personas. Por eso, las lecturas en el día de hoy nos invitan básicamente a que nosotros, como oyentes de esta palabra, que abramos nuestro corazón para la palabra de Dios. Esa palabra es vida eterna, es salvación, es luz, es sanación para nuestras vidas. Escuchar la palabra, acoger en nuestro corazón la presencia de Cristo resucitado, que renueva todo, que nos da vida, que nos da la resurrección. Acoger en nuestros corazones esa luz que es Jesús, que viene para iluminar a todos nosotros, nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones. Esa luz que aleja de nosotros todo pecado y toda tiniebla. Abramos nuestro corazón a las cosas buenas que vienen por parte de Dios, por parte de su palabra, de Jesucristo, su Hijo, el enviado del Padre, por parte de esa luz que es Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a presentar a Dios nuestras peticiones. Después de cada petición podemos decir, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo impulse la obra evangelizadora de la Iglesia en el tercer milenio y el Evangelio sea conocido por todos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, los sacerdotes y diáconos sean incansables predicadores de la vida nueva que nos dio Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes trabajen con responsabilidad y honestidad por el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los fallecidos nombrados en el comienzo de esta celebración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con alegría vamos a rezar la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? Yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero tú llegaste con tu inmenso amor y me levantaste y me diste vida. Por eso te canto, mi dulce Señor. Ay, 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 Jesús.
Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Gracias a la presencia de ustedes, a Chantal, a Aurora, que nos apoyaron en la proclamación de la palabra, a Wilson en la animación musical y al padre Heitor Castoldi de la parroquia Santa Ana del sector de Gualey, también director de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Arquidiócesis. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, la misa ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por su participación y Dios les bendiga a todos y a todas. Amén. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. El que es Rey de todo y a su reino nos llamó. Aclamemos todos la grandeza de su amor, porque el orbe entero en su presencia lo llenó. Aclamemos todos la grandeza de su amor. Aleluya, aleluya. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.